estamos con Matías Aguad. Contanos, Matías. Estamos en el Parque 9 de Julio, en donde cientos de taxistas están empezando a movilizarse desde la zona conocida como el Trencito hacia la Plaza Independencia. ¿Qué reclaman? Reclaman el avance de la aplicación Uber en Tucumán. Dicen que ellos por mes destinan aproximadamente entre 40.000 y 50.000 pesos para estar en regla con el Estado, pagando los impuestos, mientras que el servicio de plataformas se maneja con libertad, sin controles y cada vez con más usuarios. Buenos días, ¿cómo le va su nombre? Ramón Francisco Lazarte. Estamos viendo una movilización organizada, autoconvocada. ¿Cómo estamos hoy? Y bueno, esta es una marcha autoconvocada por choferes y titulares, porque ya no, esto no da para más. ¿Cómo nos está quitando el trabajo Uber? Y desde la municipalidad no hay control. Supuestamente la doctora Chala no tiene recursos para hacer controles a Uber, pero sí para hacer el control a los taxis. No nos dejan trabajar, no han quitado parada. Aparte, yo quiero pedirle públicamente a la doctora Chala que baje un poquito la soberbia. Porque, a ver, ¿cómo es eso? ¿Usted dice qué? Que baje un poquito la soberbia, porque es una intendente muy soberbia. Cuando ella le empiezan a cantarle las 40 sobre los problemas que estamos viviendo, ella se para y dice, me voy. ¿Usted tuvo algún tipo de charla con ella? He estado en una sola reunión y no he ido más, ni pienso ir más, porque hablar con una persona soberbia no se puede. Ella, ¿de qué se estaba hablando y por qué se enojó la intendenta, según lo que usted cuenta? Porque le exigimos el control a Uber. ¿Qué tipo de control? Que salgan a controlar y secuestren los vehículos que están trabajando con Uber, porque son ilegales. Son ilegales. Nosotros pagamos todos los impuestos. Yo soy chofer. ¿Cuánto paga usted aproximadamente? No, yo soy chofer. Yo no soy titular. Pero a mí me está... Yo soy el que ando ahí hasta 16 horas arriba del auto y estoy haciendo un 70% menos de la recaudación. Y usted se pare en la esquina que se pare del centro le hablo, no de la orilla, y va a ver la moto Uber cómo van a levantar pasajeros. ¿Alguien podría decirle que los taxistas también están usando Uber hoy y cada vez con más frecuencia? ¿Usted qué respondería? Bueno, son taxistas que... no sé si son taxistas. Pero se los ve con la licencia. Sí, pero yo le digo, yo como taxista, no puedo ir a una aplicación ilegal. No sé cómo tomarlo ese taxista. ¿Lo considera una falla? Exactamente. Había, cuando estaba Antonio Rodríguez en Atiad, había un convenio que el taxi que trabajaba en Uber le quitaban la licencia. Pero eso quedó en la nada, no tenemos controles. Quiero aclarar otra cosa. Dicen que la gente de Uber necesitan trabajar, que necesitan llevar el alimento para su familia. Pero quiero aclarar una cosa, que en Uber están trabajando gente de la municipalidad, policías, de tribunales. ¿Como un segundo ingreso, dice usted? Como segundo ingreso. No es que no tienen trabajo, porque es fácil salir usted de su trabajo como periodista, subir a una moto y hacer un servicio de pasajero sin pagar impuestos, sin pagar nada. Eso es fácil. Vamos a ver ahora, ¿cómo se mueven hasta Plaza Independencia? Vamos a ir hasta las casas de gobierno. Bien. De ahí decidimos si vamos a hacer corte o vamos a la intendencia. Gracias. Gracias a usted. Bueno, un conflicto que no es nuevo. Todo lo que acabamos de escuchar ya lo hemos oído en alguna otra entrevista. Vamos a movernos, si les parece. Es un caos el tránsito en este momento en Parque 9 de Julio. Pero lo que sí, no nos sorprende la cantidad de vehículos. Hay más de 50 taxis, dicen algunos de los que están acá. Otros más optimistas hablan de 150 y 200 taxis. Escuchen las bocinas. Si les parece... No sé qué tanto tiempo tenemos, pero podemos ir caminando con los taxistas. Sí, dale. Que van a paso de hormiga, cada una de las unidades, y vamos preguntándoles por qué están acá. Fíjense el detalle que han tapado con diarios las licencias para no ser reconocidos ni identificados. Una problemática, decíamos Inda,
que no es nueva, que tampoco se ha dado solamente en Tucumán, esta tensión entre las plataformas, en este caso Uber, pero también podría ser otra más, y el servicio de taxis, que dice y afirman acá los choferes, les cuesta cada vez más tener pasajeros y poder pagar todo lo que tiene que ver con impuestos hacia el Sutrapa. Y al parecer hay una molestia particular en este caso hacia la intendencia de Rosana Chala, porque dicen que en la capital prácticamente han desaparecido los controles hacia Uber y siguen los controles hacia los taxistas. Ahí siguen, esta es ya la última tanda de vehículos. Si les parece, nos subimos a la combi y empezamos a subir por San Martín, porque bueno, esto va a escalar, van a llegar a Plaza Independencia y luego van a ver si van a la intendencia de la capital el 9 de julio del 500. Bueno, lo cierto, Matías, es la protesta, que bastante numerosa como la vemos, y lo que es ya la complicación del tránsito allí y que se va a replicar por calle San Martín y Plaza Independencia y alrededores. Sí, exactamente. De movida van a Plaza Independencia ahora. Son más de 100 autos seguramente, porque siguen llegando. Y después se verá si van hacia Paro Sur. Bueno, dale, subite, Mati. Quizás podemos ir mostrando cómo va evolucionando la marcha mientras te acomodás y seguimos nosotros con otros temas. Exactamente, y es una de las discusiones que está pendiente, Inda, ¿no? Digo, ¿qué va a pasar con las aplicaciones, fundamentalmente? Sí. ¿Cómo le dan un marco de legalidad? Porque había distintas alternativas que estaban mencionando, como y fue uno de los temas que se trató cuando fue el secretario de Movilidad Urbana al Consejo. Uh-huh. Digo, ver, ¿cómo podrían hacer que Uber tribute o tenga algún tipo mínimo de control en la jurisdicción local? ¿Sí? ¿No? O por otro lado, ¿cómo incluirlos quizás con alguna figura especial en el Sutrapa? ¿O cómo modificar finalmente, claro, el Sutrapa, ¿no? Claro. Que permita el uso de aplicaciones, porque no es la primera y no va a ser la única que va a funcionar en Tucumán. Ya teníamos varias también, ¿no? Uh-huh. Varias otras, digo. Así que bueno, es una discusión pendiente, una discusión abierta, y como suele suceder en este tipo de tensiones de intereses, bueno, tenemos manifestaciones también, ¿no? Sí, y claro, Gaby, porque a ver, la realmente por omisión o de hecho, por cualquiera de las dos cuestiones, la realidad es que sí, que esto está ganando la ilegalidad. En eso tiene la derecha, ¿no? A ver, uh-huh, una cosa es que sea malo el servicio de taxi, que los autos estén rotos, sucios, uh-huh, que es verdad, eso es una cosa. Mira, ahí tapan las licencias para no tener represalias. Luego, mira, el del auto de adelante también, a este que vemos en primer plano, el de más adelante, todos tienen tapada la licencia. Uh-huh. Pero decía, una cosa es que el servicio ande mal, o que los autos estén sucios, que los choferes sean atrevidos, lo que quieras, de taxis, digo. Pero de que acá hay un aval al permitir, uh-huh, que Uber funcione sin ningún tipo de normativa, claro, es real. Claro, es un dejar hacer. Claro, hay manera, un dejar, ¿no?, hacer, exactamente. Bueno. Y la verdad es que también es una fuente de laboral para mucha gente, sí, que no es taxista, mucha que sí se dedica, perdón, a la actividad taxímetra, otros que no. Uh-huh. Bueno, vamos a...